gritas tu verdad. Impactar, vidas marcar, es de tiempo aprovechar, ser imagen de tu anciano de días. Una ocasión mi esposo me dice: tuve un sueño, Leti, tuve un sueño. Miraba a un anciano de días, iba enfrente y yo iba atrás de él y yo le decía: Señor, mi familia, y el anciano de días le decía: ahí viene atrás de ti. Y siempre que cantamos este canto yo me recuerdo de ese sueño de mi esposo, porque el anciano de días está en medio de nosotros, poderoso, y él salvará. Él salvará, Él sanará, Él libertará. Aleluya. ¿Quién? El anciano de días. El anciano de días. Qué hermoso, que Dios bendiga estos varones, estas siervas de Dios, que Dios las use, porque ciertamente cada canto que ellos elevan al Señor nos llevan hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso. Si tú no sientes la presencia del Señor, bueno, es problema tuyo, es problema mío si yo no siento su presencia. Pero el Señor está aquí. Cuando dice Ismael: el Señor está aquí, el Señor está aquí, creámoslo o no lo creamos, es problema nuestro, pero el anciano de días está aquí.
Y se mueve de una manera bien linda y bien especial. Si vienes triste, vienes enferma, vienes enfermo, vienes preocupado porque no tienes para la renta, vienes cargado, pues ¿sabes qué? Deja todas tus cargas aquí. Déjalas aquí que el Señor las llevará por ti. Él dijo: venid a mí todo aquel que está cansado, cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Así que mi hermana, mi hermano, si quieres tomar esta palabra, tómala. Porque el Señor te quiere hacer descansar. El anciano de días te quiere hacer descansar. Y otra cosa bien linda, vamos a levantar las ofrendas, los diezmos, y le damos la honra y la gloria al Señor por todos nuestros hermanos que nos sintonizan por visión celestial. Dios los bendiga. Y el anciano de días le dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya, gloria al Señor. Estamos estudiando un tema que le he titulado Una vida de fe. Y también estamos dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Iniciamos con Génesis en este año y ya vamos por el libro de Reyes, de Segunda de Reyes. Nos quedan unos últimos capítulos allí, que es el 22 al 24. Aparecen en las pantallas, y para completarnos 7 capítulos iremos a Primera de Crónicas del 1 al 3. Así que estos son los escritos para esta semana y para tener sus devocionales. Amén. Muy bien. En Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, la palabra de nuestro Dios, hablando Jesús, nos da un ejemplo, ya que estamos hablando de una vida de fe, y dice así la palabra del Señor: dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Por qué no le damos todo, lectura a todos unánimes? Diga conmigo: dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Wow. El Señor nos está diciendo: déselo fuerte a nuestro Dios. El Señor no está diciendo algo solamente para ilusionar en una forma de fantasía o vaga a sus discípulos. Todo lo que dice el Señor es una verdad, es una palabra que, así como la dice, se puede hacer realidad si la persona cree lo que Él está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todos los que hemos nacido de nuevo por la gracia de nuestro Dios, todos los que hemos nacido de nuevo somos hijos de fe. Todos los que han nacido de nuevo son hijos de Dios, son hijos por la fe, o son hijos de fe, hombres y mujeres de fe. Ya que es por la fe que hemos nacido de nuevo. Sin embargo, no todos vivimos en fe. Somos de fe, pero en la mayoría del tiempo no estamos viviendo en fe. La diferencia es que en este día, de alguna manera u otra, trataré de comunicarles. En la escritura que nuestro Señor Jesucristo le daba o les revelaba a sus discípulos, existe una mala interpretación con la idea que la mayoría de los creyentes asume que Jesucristo se estaba refiriendo a que con un poquito de fe, y se ha transmitido esta idea en la iglesia creyente a través de los siglos. De que Cristo se refería: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este, en un lugar dice a este monte, en este dice a un árbol, que desarráigate, quítate de aquí y lánzate a la mar. Entonces el creyente asume que el Señor se está refiriendo a una porción pequeña de fe, tan sencillo como el tamaño de un grano de mostaza. Es una muy mala interpretación, porque en ningún momento está diciendo el Señor Jesucristo eso. La semilla de mostaza en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en la tierra de Jerusalén era una de las semillas conocidas por los discípulos, la más pequeña de las semillas que conocían en ese tiempo. Existen semillas mucho más pequeñas, pero no en el tiempo en el cual estaba hablando Jesús, y tampoco la conocían los discípulos. Ahora, el Señor no está diciendo que la fe sea del tamaño de la semilla de mostaza. Está diciendo que tengamos fe como el grano de mostaza. Me estoy explicando. En algunas ocasiones el Señor menciona algunos casos para que pueda usted entender con claridad
a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor. En Mateos 8, 26, no aparecerán en las pantallas, dice: y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Recuerda que iban cruzando la mar, Jesucristo estaba durmiendo en un cabezal, la barca era azotada por los vientos y los discípulos estaban todos preocupados y sentían que se iban a hundir y se iban a ahogar, y se levantan y le dicen al Señor, no te preocupes que nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando, etcétera, etcétera. Jesucristo se levanta, reprende los vientos y les dice, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Es la ocasión que está diciendo de poca fe. En otra ocasión está diciendo, cuando Jesucristo les dice estas palabras, cuídense de la levadura de los fariseos, de los escribas y fariseos. Los discípulos asumieron que Cristo les estaba preguntando que no habían traído pan, no habían traído alimento para el viaje en el cual emprendían. Y Jesucristo dice, ¿por qué piensan de esta manera que los digo que es porque no han traído pan? ¿Por qué no creéis? ¿Por qué pensáis de vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué dudáis? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿por qué dudan en lo que yo estoy declarando? No le estoy diciendo con respecto de que si tienen pan. En una ocasión ya les había multiplicado el pan con cinco panes y dos peces a alimentar cerca de 20 mil personas. De manera que eso no es una limitación para nuestro Señor Jesucristo. El tener poca fe en tamaño o el no tener fe es casi muy similar. Dice, pero ¿por qué, pastor? Es casi muy similar, no se va a recibir del Señor. ¿Por qué? Porque se malinterpreta la idea de fe. ¿Qué es fe? Es tener confianza en lo que Dios dice. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es fe? Fe es confiar en lo que Dios te está diciendo, te está revelando. No puedes confiar poquito. En otras palabras, no puedes confiar a medias o confiar un 25% o un 75%. Si Dios te dice algo y tú confías, debes de confiar al 100%. A eso se refiere Jesucristo. La semilla de mostaza era una semilla que no se atemorizaba, no se sentía menos, porque conocía que tenía ya en su genética algo extraordinario que el Creador ya había puesto. Que tenía esa capacidad, que tan solo la plantaran en la tierra y le cayese la lluvia, no solamente iba a ser una hortaliza, sino que se iba a convertir en un árbol. Cosa que no era muy dado para que una planta, que sea una mata de, vamos a decir, de calabaza o de tomates, que son como hortalizas, se vayan a convertir en árboles. Esta semilla tenía esa capacidad. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que dentro de ella había esta genética puesta en ella para hacer estas cosas y pasar lo extraordinario, lo normal a lo extraordinario. No sé si me estoy explicando. Tenía esa capacidad. ¿Y a qué me refiero? Que la semilla que ha sido implantada en ti por medio de nuestro Señor Jesucristo es una semilla extraordinaria. No es una semilla normal. La palabra de nuestro Dios, con ella el Señor creó todas las cosas. De manera que cuando tú y yo la aceptamos y se la creemos a nuestro Dios, no existe ninguna limitación para que se dé a cabo lo que tú tanto sueñas, porque la palabra te lo dice. En el libro de Mateos hay un caso, uno de los únicos casos que se menciona de una persona actuar con poca fe y recibir algo. Con poca fe. Ya este caso era una fe que había menguado, no por que así se había aproximado él en el inicio, sino que algo aconteció en el proceso y llegó el momento de que este hombre, su fe menguó de tal manera que no era con la misma fe que se acercó a pedir ayuda. Y esto es importantísimo, que algo que tenemos que aprender con la ayuda del Señor en este día. En el libro de Mateos, en el capítulo 9, versículo 21, hay una historia, un suceso, un caso que se da. Nuestro Señor Jesucristo, en un momento, tomó a tres de sus discípulos, que era costumbre hacer, a Pedro y a los dos hermanos, Juan y Jacob, hijos de Zebedeo, y se fue a un monte a orar. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando estaban orando, de pronto nuestro Señor Jesús se transformó de tal manera que resplandecía.
Dice el escritor que sus vestiduras se volvieron blanquísimas, más que cualquier lavador podía hacer. Lo que aconteció es que se transformó en luz. Y de pronto le apareció Elías y Moisés y estaban hablando con él. ¿Usted conoce la historia? Tanto que Pedro y los discípulos querían construir unas enramadas allí y dijeron: Señor, bueno es que hayamos estado aquí para construir unas enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Escucharon una voz del cielo que, en forma hasta de reprensión, dice que oyeron la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? La majestad del universo. Espérense, no se trata de poner a mi hijo como Moisés o como Elías. No sean políticos, no sean demócratas. Mi hijo es el creador del universo. Al único que se le hacen enramadas es a mi hijo. Amén. Pero todo esto que está aconteciendo, sucede algo allá en el pueblo, donde se habían quedado los otros 9 discípulos con las mujeres que les atendían, posiblemente unos 30, 40 personas más. Estaban allá y uno de los hombres de la ciudad viene a ellos y les trae a su hijo que ya tenía ciertos años y había sido poseído por un demonio. Pero vamos a la lectura de estos versículos. Mateo 9:21. Jesús preguntó. Jesús regresa con sus discípulos de la donde se había transfigurado. Llega y mira a esta multitud y se acerca con ellos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que te sucede esto o le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces, le dice el Padre, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Aquí viene una expresión que a veces sin darnos cuenta nosotros lo usamos, y es una expresión totalmente inapropiada cuando se está hablando con Dios. Y lo va a entender por qué. Dice: pero si puedes hacer algo. Si usted está hablando con Dios, el creador del universo, ¿está apropiado que usted le diga: pero si puedes hacer algo? Y a veces nosotros creemos que así nos debemos dirigir a nuestro Dios. El Señor nos dice que ninguna cosa es imposible para Él. Ese lenguaje no debe de existir entre el pueblo cristiano. Si puedes hacer algo. Este hombre ya había sido bombardeado, ya había sido golpeado en la fe que tenía cuando vino a sus discípulos. Pero el conocimiento que había adquirido al ver lo que estaban haciendo sus discípulos, al ver que sus discípulos oraban, posiblemente le ungieron, pusieron sus manos sobre de él y nada acontecía, el muchacho seguía endemoniado. Y todo esto le afectó al hombre en su fe. Y por eso estas respuestas que se usan a veces cuando ha menguado la fe en una persona: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús va a mostrar algo, no porque este hombre ya está mostrando un poquito de fe, sino realmente para enseñarnos a nosotros, a usted y a mí, a todos los creyentes en toda la tierra y a través de todas las historias, que nosotros cuando nos aproximemos a Dios, creamos. Dice la Biblia que si alguien se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Creamos en Él, amén, y en su palabra. Jesús le dijo, lo va a ayudar por esta razón. Le dijo: si puedes creer, no se trata de que tienes poquita fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. No solamente a Dios, sino también al que cree todo le es posible. El hombre dice, aquí es donde manifiesta que su fe había sido bombardeada, golpeada muy fuertemente, porque miraba que sus discípulos, dijo, venía con tanta esperanza, había habido tantas cosas, que los discípulos habían hecho esto y aquello, y pues resulta que no van a poder con este demonio, no van a poder. Pero miró y aquí venía Jesucristo con los 3 discípulos caminando. Dijo: esta es mi última esperanza, es mi última esperanza. Y qué lindo es cuando el hombre, en el peor de los casos, ya no llega el momento donde no pone su esperanza en el brazo del hombre, sino que pone su esperanza en el brazo de Jehová de los ejércitos. Amén. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esa es la única ocasión en la que encontramos a un hombre buscando el favor de Dios
y pidiéndole al Señor, pues creo un poco, pero si me ayudas en la incredulidad, entonces voy a creer en la forma correcta. Y eso es lo que la palabra de nuestro Dios está haciendo con nosotros continuamente. Nuestro Señor quiere llevarnos a que creamos que lo que Dios promete es una verdad, que no se pone a tela de duda, que no se pone a votación, sino que cuando Dios lo dice y tú lo crees, Dios concede la petición de tu corazón. ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Dios? Bendígalo con su ofrenda de palmas. En el libro de Hebreos, el versículo que hemos estado usando como base para las enseñanzas de este tema, una vía de fe, el verso, en el capítulo 11, verso 6, que es el capítulo de la fe que se menciona en las Escrituras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos agradar a Dios? Yo creo que es una de las cosas más importantes del creyente en la vida ya como cristianos. Lo más importante en la vida de tu persona, de mí, de todo hijo de Dios e hija de Dios, es agradar al Señor. ¿Sí? Que le podamos agradar. Y dice, pero la Biblia dice que sin fe es imposible. Bueno, ¿por qué lo menciona tan directamente? Porque Dios, en lo que se agrada más bien de sus criaturas, es que le creamos. Fe, creerle, aceptar su palabra como palabra infalible, inmutable, palabra que no va a cambiar. Entonces eso le agrada a nuestro Dios. Cuando tú de pronto estás leyendo la Escritura y algo te es revelado, actúa en esa revelación. Cuando Dios te revela algo en su palabra, actúa en esa revelación, porque Dios te va a conceder lo que Dios te ha revelado. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco mejor este asunto? Ejemplo, yo sé que llueve o truene, esto es yo la fe que tengo. Yo sé que llueve o truene, relampaguee, haya guerras, explote una bomba nuclear, haya terremotos, huracanes, etcétera, en toda la tierra. Yo sé al 100% que mañana va a amanecer. Lo sé. Mañana va a amanecer. Pero si usted me pregunta que si sé que si va a salir el sol o si va a llover, y si no he visto a los meteorólogos por allí, a los que dan las noticias de la información de lo que va a acontecer mañana en esta región, las posibilidades de que yo diga al 100% mañana va a salir el sol o mañana va a llover están limitadas. Quiere decir que mi fe en que el día de mañana va a amanecer es al 100%. ¿Cuántos tienen esa fe? Muy bien, casi el 80% de la iglesia. El otro 20% no quiere despertar mañana, es un día de mucho trabajo. De manera que ahí cambian los niveles de fe. Yo no sé si mañana va a llover o no va a llover, o no sé, aunque ahorita como está tan suelta el agua, pues casi le podríamos apostar de que posiblemente sí, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros pongamos atención en su palabra. Para entender el concepto de la semilla de fe, o la semilla de mostaza más bien, dice Mateo 13:31, otra vez Jesús vuelve a decir esta expresión. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña, la semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y si lo espiritualizamos un poco, cuando tú tienes esa confianza, que es, se traduce o se interpreta fe en la palabra de Dios, los ángeles, que en este caso las aves, vienen a posar en su rama, quiere decir que vienen a estar cerca de ti. A los ángeles les encanta ver a los hijos de Dios actuar en fe. Los ángeles no quieren andar con los hijos de Dios que andan dudando en todo, que no creen absolutamente nada. No hay nada extraordinario que acontezca ahí en esa persona, pero a los ángeles les gusta ver cosas extraordinarias porque en ese ambiente viven. Y cuando un hijo de Dios actúa en fe, los ángeles se hacen presentes. ¿Sí? De manera que Jesucristo está hablando con respecto de la semilla, la fe que esta semilla tiene,
no se cohíbe con respecto de que hay otras semillas más grandes. Ella sabe perfectamente cómo la creó el Señor y sabe que puede responder a esa hechura que Dios le ha dado. Así que también el Señor ha puesto en nosotros esa palabra, la palabra de Él, la cual no podrá volver a Él vacía. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? ¿Por qué yo puedo decir al 100% mañana va a llover? No, perdón, mañana va a amanecer, pero no puedo decir al 100% que va a llover o va a salir el sol. Son cosas muy normales, por el conocimiento. El conocimiento que tenemos. Ejemplo, yo la semana pasada estuve orando y yo habíamos platicado con el hermano Jorge, con mi hijo Ismael, hermano David, de la necesidad que tenemos ya por tiempo para transformar esa situación del sonido. Y cuando yo vine al púlpito acá, dije, en la forma que lo transmita al pueblo, el pueblo va a responder. No se trata de decir palabras convincentes, palabras sabias, palabras hermosas, no. ¿Por qué? Porque yo tenía fe de que Dios iba a poner en el corazón de sus hijos el mismo sentir. De manera que tenía una fe inquebrantable con respecto de hablarlo. Lo dijese antes de la prédica, lo dijera al final de la prédica se tratase de eso, no se tratase de eso, el pueblo iba a responder. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de poner el mismo sentir en sus hijos. ¿Sí? Bendíganos, Dios. Pero si me dijera ahorita usted que al terminar el servicio nosotros acostumbramos a salir a comer al restaurante. Y si usted me dice, hay un restaurante donde a mí me gusta ir porque hacen un salmón sabrosísimo, un grilled salmon. No le voy a decir el restaurante para que no vaya a estar haciendo un comercial aquí de gratis. Y me encanta ese salmón que preparan ahí. Pero si yo le dijera al salir de aquí vamos a ir a ese restaurante, no estoy al 100% seguro. No tengo fe. ¿Por qué no tengo fe? Porque mi conocimiento con respecto de mi familia es que a mi familia no le encanta ir a ese restaurante. No le gusta ir a ese restaurante. De manera que el conocimiento que tengo de mi familia, que no le gusta muy bien el alimento de ese restaurante, entonces si cuando salemos y a qué lugar vamos a ir, ellos van a decir a este y a este. Y si les digo vamos a este, yo no tengo fe para motivarles, al menos que les dé una orden. Y no es mi costumbre hacer eso cuando vamos a ir a comer al restaurante, porque no quiero estar ahí comiendo y que mi gente esté, mi familia esté toda ahí con las caras ahí todas largas, ¿me entiende? ¿A qué nos trajo acá mi papá o etcétera? ¿O el papo? No, hay que estar en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Se cosecha más en armonía que en conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Versículo que le dimos lectura, con eso quiero decir que la fe cambia conforme el conocimiento que se tenga en aquello por lo cual usted va a hacer o va a pedir. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, en la palabra de Dios nos es revelada la justicia del Señor. Ahora, Dios nos ha justificado, como antes lo mencioné, todos y cada uno de los nacidos de nuevo son justos. ¿Por qué? Han sido justificados, no porque como se comportan, fueron justificados por Dios. Y si hemos sido justificados por Dios, somos nosotros, la justicia se ha revelado en nosotros. ¿Sí? Se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. Aquí es donde yo quisiera que todos y cada uno de nosotros meditáramos un poco. El Señor me ha justificado. ¿A cuántos de ustedes sabe que el Señor lo ha justificado? Amén. Dios los ha justificado si le aceptaron y ha nacido de nuevo. Y si los ha justificado, Dios revela, Dios declara que usted es un justo. Ahora, el asunto es cómo vivir en fe. Cómo poder vivir en fe. Porque un hombre y una mujer justa debemos de vivir en fe. Y es más, las únicas oportunidades de vivir en la tierra como creyente es vivir en fe. De otra manera estamos cometiendo errores. Dice que lo que no es de fe es pecado. Y los hijos de Dios estamos pecando. Y eso no está agradando a nuestro Dios. No está siendo escrito en el libro de las memorias de nuestro Señor que está poniendo para cada uno de sus hijos. Dice la escritura que todo lo que hacemos acá se está escribiendo. Pero todo lo que no es de fe va a ser quemado. Y lo único que va a quedar allí en los libros por la eternidad es lo que usted y yo hicimos en fe.
De manera que entre más vivamos en fe, más cosas se van a escribir de cada un hijo, de cada hijo y cada hija de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Santiago nos va a decir algo muy extraordinario con respecto de este asunto. En el capítulo 1, versículo 22 y 23 y 24 dice así: pero ser que hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y va a decir la razón, cómo es que acontece a muchos creyentes. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, o cómo estaba, o cómo anda. Lo que está diciendo el Señor: ustedes escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica, y de eso de nada les aprovecha. Pueden conocer libros de memoria, salmos de memoria, escritos porciones de la Biblia de memoria, pero si no la ponen en práctica, ustedes no les va a aprovechar nada. La tienen ahorita, escuchan un mensaje poderoso en el domingo, pero después que salen se olvidan del mensaje. Y si les preguntara yo en este día de qué prediqué la semana pasada, lo único que se van a acordar es de la ofrenda, porque se quedó grabada. Es como cuando alguien se mira al espejo, se prepara. Algunos de ustedes se prepararon muy bien en el espejo. Algunas de ustedes, las hermanitas, se miraron y dicen: parece una reina. Pero no se dieron cuenta que cuando vinieron ahí, el niño les jaló el cabello o les jaló el vestido, y se miraron ahorita. Cuando salgan, se van a ver y dicen: ¿qué pasó en el proceso? ¿Sabe que una de las cosas más que yo pasé una vergüenza terrible, se quedó grabada? Es más, quedé traumado a causa de esa vergüenza que pasé hace exactamente 50 años. Y todavía me sigo acordando. Para que vean ustedes que no hay problema de Alzheimer aquí con esta persona. 50 años, un día el maestro de la escuela, Armando, recuerdo yo, que nos dice: venimos de un lugar de rancherías, de ganadería, de agricultura. Nosotros vivíamos en un lugarcito, teníamos que, para ir a la escuela, teníamos que cruzar una laguna de un medio kilómetro de ancho en ese momento, y luego caminar otro kilómetro más o menos para llegar a la escuela. Y yo tenía 16 años en ese tiempo. Y todo el tiempo que íbamos a la escuela íbamos con un sombrero. Todos traíamos sombrero porque éramos de tierra ganadera. Todos usábamos sombrero. Llegábamos a la escuela, nos sentábamos en nuestra banca, poníamos nuestro sombrero abajo. Pero el maestro dice: el próximo lunes los quiero ver a todos aquí bien peinados, peinaditos. Y mi cabello no es uno de los cabellos más fáciles de tratarse. Doy gracias a Dios con estos sprays que hay ahorita. Olvídese, con un spray me puedo peinar, y olvídese, no se me mueve el pelo, parece que está ahí como si fuera de hierro. Entonces le digo yo: ay, mamá, le empecé a decir: ¿sabe qué? Que el próximo lunes vamos a tener que ir peinados. El maestro dijo que no trajera nadie en sombrero. Yo tengo 16 años, ando echando los lazos a una jovencita. Y en la escuela se sentaban, había dos líneas, unos 50, 60 muchachos. A un lado están las mujercitas y a otro lado estamos los varones. Así nos sentábamos en la escuela. Y entonces le dije a mi mamá, le insistí, ella fue para Zaguayo en el fin de semana, me trae un pomo así de pura brillantina. No sé qué le dijo, que la brillantina era buena para el pelo. Y entonces me arrimo allí en el ropero, agarro un peine de mis hermanas y temprano me empiezo a arreglar. Quedé pero como si hubiera sido un actor de cine. Simpático. Es difícil de creerse, yo sé, pero tengan fe. Y pues me puse esa cosa y me miré perfecto. Dije: no, hombre, ahorita cuando llegue a esa jovencita la voy a matar. Usualmente se usaba. Llego a la escuela y llegué un poquito tarde, ya estaban todos en el salón, ya había empezado las clases, y que voy entrando y por fuerza tenía que meterme por el pasillo. Mi banca donde yo estuve, yo siempre en la escuela estuve en la primera banca, siempre, desde chico. Entonces tenía que ir hasta la primera banca. Y cuando voy entrando, ya bien peinadito, miré yo, y así que de reojo miraba, apuntaban las jóvenes.
miré a la noviecita, a la muchachita que le andaba tirando los lazos, la miré, era muy güerita, ella se puso roja, roja. Y dije, qué bárbaro. Nomás con que no se desmaye esta muchacha. Y todas volteaban y me miraban. Entonces voy entrando, me siento en la banca, casi no cabía en la banca. Mi compañero Manuel Barragán estaba a un lado ahí, me volteó, él tenía un pelo chilo, él no estaba a peinarse, él siempre estaba igual. Y me miraba, y seguíamos en el estudio. Llegó la hora de recreo. Y salgo yo, y cuando me levanto, hay unas ventanillas allí en la escuela que eran de vidrio, dan un poco de resplandor de vidrio las ventanas. Y que miro yo, me miré muy, muy extraño. Entonces, que en vez de ir al recreo, que corro para el baño, hay un espejito allí cerquita en el baño, y que me voy viendo yo. Todo mi pelo parecía que andaba como si hubiera sido un puerco espino. Aconteció algo en el proceso. Vienen unos vientos, allá siempre hay viento, levantan tierra, se me pegó con la vaselina y se empezó a hacer así para todos lados. Usted ha visto por ahí, hay un poco una moda por acá que los muchachos ponían los pelos así, todos se jalaban y hacían puros montón de picos. Ellos creen que esa moda es nueva, yo la inventé hace 50 años. ¿Y sabe qué? Que me regreso y dije, pero que me puse rojo, me puse colorado, me puse nervioso. Y miré yo que la gente ya estaban todos allá en el voleibol, estaban en el campo, en el recreo. Y yo me salí del baño, me fui como pude escondido, agarré mis libros y me fui para la casa. No quería volver a ir a la escuela. Creí que todos estaban viéndome y que yo parecía un modelo. Por sí, parecería un modelo, pero de esos, de los animalitos que andan en el cerro. Y eso pasa con el creyente. Miran la palabra de Dios, le escuchan la palabra de Dios y vienen emocionados, vienen alegres, felices. Pero cuando se confrontan a la necesidad, se les olvidó cuál era la palabra. Se les olvidó. Ya no se acuerdan absolutamente nada de lo que Dios dijo. Encuentran con que el enemigo los anda persiguiendo, los quiere atacar, y se han olvidado de las promesas de nuestro Señor. Los asustan, como decían en mi tierra, con el petate del muerto. Dice el Señor: ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si nomás la escuchan, la memorizan. Dios dice, por ejemplo, pídeme lo que de quieras y yo te lo voy a dar. O si le dice, aunque vengan por un lado, aunque venga un ejército contra ti, no te van a hacer absolutamente nada. Por un camino vendrán y por siete van a tener que huir. Pero cuando se encuentran en la necesidad, todos estos versículos parecen tan lejanos y tan extraños. Cuando el Señor nos dice, yo estoy con vosotros, aunque pases por las aguas, estas no te van a ahogar. Si pasares por el fuego, no va a arder en ti, porque Jehová está contigo. Esas cosas las oímos y las conocemos de memoria, pero en el momento de la prueba se nos escapa la promesa. Y somos como la persona que se miró en el espejo. Y cuando uno acomete esos errores, como les digo, algunos de ustedes ahorita que salgan para afuera y se miren esos espejos, se van a dar cuenta que no están tan bien elegantes como lo hicieron en la mañana. No se crean, no está bien, está bien. Una vez escuché a Jan Hegge predicar, pastor aquí de la iglesia La Roca en San Antonio, y le hicieron una pregunta. Fuimos a una conferencia que tuvimos ahí, estuvimos con ellos por unos 4 días en conferencia. Un hombre muy bueno en la enseñanza. Y dice que una de las personas le preguntó que si cuál era la cosa más terrible que él podría experimentar en su vida, que él teme y que no ha podido tener la victoria sobre esa cosa. Y recuerdo haber dicho a este hombre, dice: lo más terrible, lo que no he podido sacudirme de mi vida, es que yo pase el domingo a predicar el evangelio y que no el zipper del pantalón que no me lo cierre. Era su temor, que fuera a pasar y que fuera a estar así, en esa condición. Yo recuerdo que el hermano David me dice en una ocasión: pastor, estaba yo grabándole allí y el pelo subía, andaba acá por un lado, y cada rato se hacía con la mano queriéndome arreglar el pelo en la cámara.
Dice, el pastor no se da cuenta que trae el pelo. Uno se olvida fácilmente de cómo se miró en el espejo hace tiempo atrás, minutos o lo que sea. Y así acontece con la palabra de nuestro Dios. No, usted no debe de olvidar sus promesas. El Señor dice claramente en su palabra que si alguien viene en contra de usted para tocarlo, es como si le tocaran la niña de su ojo. Y lo dice el Señor y así lo debemos de creer. Si alguien nos amenaza, usted y yo debemos estar tranquilos. Amén. Ahora, sé que el tiempo va rápido. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? ¿Alguien me puede decir qué sabiduría? Cuando habla la Biblia, ¿qué es? El conocimiento de Dios. Otra persona, el temor a Jehová. El temor, que la palabra de Dios, cuando usted la escucha, cuando usted la escucha y la recibe, usted sabe que es palabra de Dios. Por el respeto que usted tiene a Dios, usted la cree, no la dude en lo más mínimo. La palabra de Dios es la, dice, pídanle sabiduría al Señor, pídanle temor de Jehová a Dios. Pídanle que ustedes lo respeten, que respeten su palabra. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cuando los judíos rabinos en los tiempos antiguos y aún hasta este tiempo agarran el rollo cuando lo van a leer delante de la congregación. Ellos lo abren y lo besan el libro, besan el rollo y hacen ciertas, vamos a decir, ¿cómo puedo decir? Ceremonias. Porque hay un respeto por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un dicho más nuevo de la gente por ahí, un dicho bonito. No es un escrito por ahí de la historia. Es la palabra del Creador del universo, que no va a volver a él vacía, sino que va a hacer todo lo que Dios le ordenó que hiciese. Dice, pero pida con fe. En otras palabras, pida con confianza, confiando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá algo de su Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Algunos de ustedes la semana pasada, como les mencioné, hicieron esa siembra, creyeron en algo, escucharon la voz de Dios, les fue revelada y la cosecha viene. Pero va a haber momentos en los cuales van a dudar. Algunos de ustedes, después de haber hecho, les ha ido en esta semana como en feria. Y dice, pero ¿qué aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? Nada ha pasado. La semilla ha sido plantada. Y Dios va a dar que esa semilla dé fruto. Sea lo que usted ha pedido, pero no dude en que la promesa de Dios, así lo declaramos en este púlpito, y declaramos que la palabra que en ese día mencionamos no va a caer a la tierra vacía. ¿Por qué? Porque Dios respalda a sus ministros, dice la Escritura. Si confiamos en Él, estaremos seguros. Amén. Bendígalo. Nos da un ejemplo el profeta en el capítulo 5, verso 17 de el Santiago. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con los mismos problemas que usted y yo tenemos, con las mismas debilidades, las mismas dificultades. Dice, y lloró fervientemente. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender: fervientemente, con mucho fuego, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha ilusión. A veces cuando estamos aquí orando y les decimos, levanten su voz, y se dificulta. Pero cuando la persona cree algo y cree que Dios le escucha, esta persona va a clamar a Dios con fervor, con fuego, con confianza, con seguridad. No dude. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y yo otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Una de las cosas que la fe espera o necesita de cada creyente para que no se vaya a descomponer la siembra, es que el hombre y la mujer de Dios tengan paciencia, que sean hombres y mujeres de paz. Elías declaró esto al rey Acab por los pecados que Israel estaba viviendo, que no iba a llover por 3 años y medio, y no llovió por 3 años y medio, así como lo declaró. Después
Llegó el momento en el cual Elías oró para que volviese a llover y así aconteció. Le dice a su siervo, recuerdo la historia, que después de pasar tanto tiempo, persecuciones en contra de él, lo querían matar porque lo consideraban que solamente era un hombre que maldecía al pueblo de Dios. Y le dice a su siervo, levántate, ve y mira hacia la mar a ver qué es lo que divisas. El hombre fue donde estaba Elías ahí puesto, sentado con su cabeza en sus pies, así en medio de sus piernas, y orando. Y el siervo fue a mirar y dice que, pues no veo nada. Entonces Elías le responde, dice, ve siete veces. Y siete veces volvió el siervo. Imagínese el siervo, tenía que subir el montecito para ir a ver el mar Mediterráneo que se miraba para el otro lado. Y dice, y a la séptima vez que regresa y le dice, miro como una nube, no habían visto por 3 años y medio. Dice, miro como una nube como el tamaño de una mano que sale, que se levanta de la mar. Y le dice Elías, ve, dile al rey Acab que unja su carro, que se prepare, porque una grande lluvia se oye. Este hombre, qué fe. Yo sé que he platicado esta historia en varias ocasiones y lo seguiré platicando mientras Dios me lo permita. Estábamos nosotros predicando en México. En ese tiempo la iglesia apenas estaba iniciando, la iglesia Cristo viene en México. Y allá le empieza a llover como a mediados de mayo. Empieza a llover para la lluvia de temporal, que es el tiempo donde se va a venir la lluvia, se puede sembrar y se cosecha. Y es cuando la gente sube sus ganados de acá de la planicie donde está el lago para llevárselo a sus tierras donde tienen hierba. Y en ese tiempo se hace un alboroto porque hay varias fiestas del pueblo, de los pueblos ahí. De la cabecera hay una fiesta donde adoran a un santito que se llama Pascual Bailón. Me han escuchado decirlo muchas ocasiones. Yo creo que ese hombre le gustaban mucho las fiestas, pero es otro asunto aparte. Y también una que no sé cuál es el nombre, que es allí del lugarcito donde somos. Y estábamos predicando el evangelio, y como usualmente la gente del mundo quiere avergonzar a los creyentes, voy pasando yo por la plaza, ando vuelta, y voy a pasar ahí cerca de la casa de mi hermano Samuel, que tiene una tiendita, y enfrente de la plaza estaban unas banquetas en ese tiempo, y había como unos 40, 50 personas, hombres y jóvenes, ahí platicando, chismeando y hablando mil y una cosa. Y me acuerdo de uno que, de ellos, Amador creo que fue, que viene siendo un familiar cercano mío, me dice, oiga Ismael, dice, venga. Ya me acerqué yo, allí donde estaban, estaba de pie y estaban ahí sentados. Dice, ¿qué cree que vamos a hacer al rato? Vamos a sacar la virgencita que nos oye, la que tiene poder. Dice, la vamos a sacar para dar una vuelta aquí por el cerro, tirando cohetes, y empezó a decirme toda la historia, todo lo que hacen, para que nos mande la lluvia. Para que nos mande la lluvia y luego no sé cómo me lo puso de una manera, dice, para que vea usted que nuestra virgencita nos oye y responde a nuestras peticiones. Y así de una forma media brusca, media ruda, me lo explicó. Entonces viene un calor a mi corazón y un algo que me tocó, y me acordé de esta escritura de Elías, y le dije, sentí un celo. Así como Elías sentí un celo por Dios, y sentí un celo, y recuerdo que me le quedé mirando y le dije a todos, ahí estaba el abuelo de mi hermano Luis que se encuentra aquí, y estaban otras personas ahí, y le dije, escuchen, para que comprendan y para que sepan que no hay Dios fuera de nuestro, del Dios verdadero. Dice, y para que conozcan esto, no va a llover en este lugar una gota de agua sino por mi palabra. Imagínense, yo era un predicador nuevo. Y entonces me dice, ¿nos estás maldiciendo? Dice, es todo, que no va a caer una gota. Saquen su virgencita, tiren cohetes y hagan mil y una cosa, y no va a caer una gota en esta tierra sino por mi palabra. Vaya, que me llego, yo iba sudando frío cuando iba subiendo para allá. Llego a mi casa y me fui a orar a un cuarto. Señor, dice, no permites que mi palabra caiga a la tierra vacía, estamos dando testimonio, etcétera. Olvídese en el lío que me metí. Entonces pasaron los días, no caía agua, tiraban cohetes, daban vueltas por un cerro, daban vueltas por otro, sacaban la virgencita, eran las puras mujeres al principio, después se unieron los jóvenes, después hasta los ancianos, ahí iban con su sombrerito, ahí siguiendo a las mujeres cantando.
Total que pasó todo ese mes de mayo y ya se iba a terminar el mes de junio y no había caído una gota de agua. Y todavía para terminar, ya se le estaba acercando la fiesta que hacen ahí. No sé qué día la hacen, alguien me puede refrescar. ¿El 27 de qué? De junio. De junio, ¿verdad? Ok. ¿Junio o julio? Ok, 27 de junio. Ya iban a pasar casi dos meses de que había acontecido aquello. Entonces, recuerdo que la última peregrinación que hicieron fueron por allá por el monte, allá donde la tierra de que dieron, que se llamaba San Pascual, no San Pascual, Pascual, el Seis Dedos le decían. Por ahí era una vuelta. Total que le salió una serpiente. Toda la peregrinación que iba, le salió una serpiente gigantesca y los echó a correr a todos. Andaban dejando hasta la virgencita, creo. Que llegan al pueblito allí, y llegaron al lugar, al ranchito allí, y llegaron y entonces fueron con una hermana mía, la hermana mayor. Y dice: mira, mira, Julana, ve y dile a Ismael, nos maldijo, se nos va a morir el ganado, se nos está perdiendo la semilla en la tierra que sembramos a causa de la maldición que declaró sobre nosotros. Ve y dile que hable con Dios y que le diga que nos perdone para que vuelva a llover. Llega mi hermana y me dice esto, y esto me mandó decir la gente del rancho, que por favor les quites la maldición. Y dije: mira, ve y diles que no voy a orar a mi Dios hasta que yo lo sienta. No va a volver a llover aquí hasta que yo lo diga. Ellos ya no querían volver a salir porque una serpiente los había aterrorizado por allá. Total que llega el día 27, el día de la fiesta. Pusieron sus terrazas, pusieron todas sus cosas allí, tenían su música, trajeron una banda, mariachis y todo. Estaban pero de fiesta. Estaban en problemas económicos, pero no se les olvidaba su fiesta. Y recuerdo que estaba todo aquello, pero a todo volumen, nosotros todos allí encerrados en mi casa, porque pues éramos un puñado de cristianos y no podíamos salir a participar en las orgías de ellos. Y estábamos allí viendo una película de los 10 mandamientos con Charlie Heston allí de Moisés en la casa. Y estaba el que ahora es el pastor que ustedes conocen, José Luis Martínez. Y entonces en un momento dado, yo ya me había olvidado el asunto hasta cierta manera, y me dice: hermano, ¿por qué no salimos a ver a orar? Salimos a la puerta, estábamos ahí en la puerta de mi casa, en la barda, mirando a la plaza, mirando todo el bullicio y la orgía que estaba allá, pero en su plenitud. Y recuerdo que va bajando Jorge, el papá de mi hermano Jorge, que se encuentra aquí, y va bajando ahí y pasa apuntado a nosotros. Luego que nos dice, para avergonzarnos y para picarnos un poquito, dice: Ismael, vénganse, vamos a echar un bailecito, ¿no? Véngase y echarnos una fría. Y entonces le dije: Jorge, recuerdo que estábamos allí. Jorge, recuerda. Y él se encontraba en el grupo ese. ¿Recuerda cuando les dije que no iba a llover sino por mi palabra? Pues sí, pero ¿qué tiene que ver con la fiesta? Que en este momento se va a abrir el cielo y va a venir agua y les va a destruir su orgía. Le hizo así medio con la mano: ay, quédense pues. Y entonces le dije al hermano: che, levante sus manos. Levantamos nuestras manos, las extendimos hacia el cerro que se llama el Picacho. Y entonces empezamos: Señor, hágase manifiesto de que tú eres Dios en los cielos y que nosotros te sirvemos en este lugar. Abre los cielos, envía una lluvia y destruiga esta orgía de estos paganos. Se miró un relámpago que cruzó en ese momento, terminando esa palabra, no fue ni de muchos segundos. Se miró un relámpago de un monte a otro. En menos de 15 minutos se vino un huracán, se vino un viento que daba vuelta a las mesas que tenían allí para las cervezas. La carpa se les fue al suelo, las terrazas. El hombre de la tuba la andaba persiguiendo por allá. Se les terminó totalmente toda la orgía que tenían. En tan solo unos 30 minutos no había quedado ninguna persona ahí. Recuerdo que venía Jorge de regreso y nosotros estábamos ahí mirando, estábamos contentísimos, felices. Y viene Jorge y dice: ay, Ismael, ya nos destruiste la fiesta. Dice: pero hazme un favor. ¿Qué favor quieres, Jorge? Ya no le digas a Dios que no lleva, ya si nos destruiste la fiesta, deja que siga lloviendo de perdes. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Déselo fuerte a nuestro Dios. Sé que se me ha terminado el tiempo, pero estas son cosas que yo siempre llevaré en mi corazón. Porque cuando uno le cree a Dios, Dios honra a sus hijos, honra su palabra. Pero cuando uno la cree de verdad en ese momento, cuando le es revelada. Termino con este versículo, Santiago 1:12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la lucha, el ataque del enemigo. Porque cuando tú haces algo por fe, el enemigo viene y te pone mil y una cosas para ver si te desilusiona y te vuelve una persona de doble ánimo. Dice, bienaventurado, cuando ya has hecho tú lo que Dios te encomendó que hiciese, la revelación que Dios te dio, la pusiste en práctica, espera en el Señor. Dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Recibirá la corona de vida. Recibirá la bendición, la promesa de nuestro Dios. Si ha salud, si ha bienes, si ha paz en el corazón, en la familia, en tus hijos, etcétera. Cuando resistas, después de haber sembrado por aquella cosa. Una de las cosas que la fe tiene conflicto con es con la pereza. La pereza no es lo mismo que paz. Paz es tener confianza y esperar seguro y confiado en el Señor. Amén. Tú has hecho lo que Dios te encomendó hacer. Ahora solo espera en el Señor, que a su tiempo la semilla que plantaste va a traer un fruto, ya que viviste en fe y estás viviendo en fe. En fe, dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Te invito a que te pongas de pie. Mientras el grupo pasa por aquí, inclina tu rostro. Padre, escuchamos tu palabra, mi Dios. Y hay momentos en los cuales nos es revelada nuestro corazón. Y en esos momentos, Señor, nosotros actuaremos. Ya que tú nos vas a dar, Señor, la revelación de tu palabra en el momento de la necesidad, cuando nosotros, Señor Dios, nos alineamos a tu promesa. Tenemos plena confianza en lo que tú dices, Padre Santo, es verdad. Tú nos dices que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que le ordenaste que hiciese. Y en esa confianza vivemos. En esta mañana, Señor, que nos encontramos aquí reunidos en tu casa como familia, Padre, queremos, mi Dios, acercarnos a ti y declarar con nuestros labios que tenemos plena confianza al 100% en tu promesa, en tu palabra, y que la abrazamos. Y la palabra que ha tocado mi corazón en esta mañana, Señor, yo la abrazo, la atesoro en el nombre de Jesús. Yo te invito en esta mañana, cada uno de ustedes que escuchó y recibió revelación la semana pasada del Señor y la está recibiendo en este momento. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube. Para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí, vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.